La Franco. Por lo que veo ya somos 145, ¿vale? estamos todos, así que genial, arrancar temprano y generar también la actitud de, de arrancar ahí siempre justo no en punto. Bueno, ¿cómo andan? Mi nombre es Gabriel Rud, seguro me conocen por, un, por algún tipo de, de video anterior que estuve subiendo en lo que fue el acompañamiento académico. Y la idea es tener todos los, los miércoles esta especie de clase teórica y después pasar a, a la clase práctica. Así que bueno, les damos la bienvenida a lo que ahora sí es la, la primer clase de teórica. Bueno, pueden seguir en el, en el chat, yo lo tengo en una ventana al lado, así que si tienen preguntas, si tienen cualquier tipo de, de intervención, de aporte, de lo que sea, pueden escribir ahí, no sean tímides, pueden pegar links, eh, hacer comentarios de lo que sea, eh, algunos los voy a de en vivo si, si tienen que ver con, con el tren de cosas que estemos hablando. Pero si no, funcionan como aporte para que entre ustedes intercambien información. Es medio el equivalente de, de estar sentados en el, en el fondo del aula charlando entre ustedes o tomando apuntes de manera colectiva. Así que pueden escribir ahí por ese medio. Bueno, vamos a empezar. Estamos en... Una materia que se llama fotografía, es una materia electiva, tuvieron que debatirse entre elegir ilustración o fotografía y luego adentro de la elección de fotografía elegir la cátedra. Así que ya sea por azar, por horario o por habernos eh, investigado y habernos elegido, de todas formas estamos muy agradecidos. Es una, una materia como bastante masiva en cantidad de estudiantes. Va a llevarse a cabo vía esta página web. Fue, y me imagino para ustedes, muy complejo todo este, todo este reboot de comienzo de clases en función de que cada cátedra fue tomando con autonomía su propia decisión de cómo, de cómo encarar la cursada oficial virtual. Y, y en nuestro caso, en algún punto ya teníamos este, este medio de comunicación, que era esta, esta simple página que funciona como un blog adentro de WordPress y nos permite tener actualizado al momento el tipo de, de consignas y poner teóricas y hacer como una comunicación oficial y directa. No vamos a utilizar el Facebook, ni Instagram, ni ningún otro medio la idea es que ustedes sepan que todo lo que dice trilnik.org es la información oficial y actualizada. en ese sentido, eh, armamos un esquema muy minimal que les va a permitir a ustedes no marearse y no complicarse y poder hacer una, una cursada virtual con un montón de, de características que, que remiten a lo que es esta experiencia presencial. Eh, Tuvimos un video de bienvenida a, Carlo, a, a cargo de Carlos Trilnik. Eh, Trilnik eh, nos va a acompañar quizás más adelante con alguna teórica o con intervenciones en comisión. Está de licencia médica, así que eh, bueno, su participación tiene que ver con, con una cuestión de decisión de, de a veces aparecer, pero técnicamente está exento de... de de dar como las clases por tener esta licencia médica. Obviamente se muere de ganas de estar participando y todo eso, así que seguramente lo vamos, lo vamos a encontrar por ahí. Él es Carlos Trilnik. acá está dando una primera clase del año pasado y les recomiendo que vean el video para, para tener, digamos, los que no lo vieron, un pantallazo de lo que es la materia y yo no lo voy a repetir porque asumo que varios de ustedes ya lo, lo deben tener visto. Esta es la clase 1. Y la clase 1 va a girar en torno a una pregunta. Y es una pregunta quizás muy tonta. Y la pregunta es, ¿qué es una gran fotografía? Es una pregunta muy tonta, pero es el tipo de preguntas tontas que quizás no lo son tanto. Son esas preguntas que se hacen los niños, que se hacen los filósofos, y que se hacen la gente que está en la crítica, en la filosofía. Y son preguntas que... que por cuestionar cosas que parecen quizás obvias o parecen sin, sin una solución evidente, permiten abrir puertas de pensamiento. Básicamente nuestra materia es una materia doble en el sentido de que es teórica y es práctica. Vamos a estudiar la fotografía con F mayúscula, es decir, no solamente una disciplina práctica, sino también una, un campo que tiene que ver con el pensamiento, con el arte, con el diseño. Cuando nos preguntamos qué es una gran fotografía, nos estamos enfrentando a varias cuestiones. Una es a cómo comparamos una fotografía con otra y cómo podemos valorarla y cómo podemos armar un esquema de jerarquización, pero también algo mucho más pequeño y es cómo los docentes de fotografías o cómo un profesor de fotografía puede hacer una devolución y otros etcéteras que tienen que ver con algo ya más específico que es cómo evaluamos a personas que están sacando fotografías, ¿cuáles son los criterios para establecer que hay entregas de ustedes que son mejores que otras? ¿Cómo hacemos para percibir la historia de la fotografía y encontrar que hay hitos que valen la pena de ser mostrados a ustedes y otras cosas que no? Otra pregunta que nos vamos a hacer alrededor de eso es: ¿qué es el diseño? Y en ese sentido estamos en, en un ámbito muy genial de los pocos que hay en, en los transcursos de las trayectorias de sus carreras, y es la posibilidad de compartir aula o compartir espacio de pensamiento con eh, otras carreras. Tenemos diseñadores gráficos del plan nuevo y el plan viejo. Hay. Eh, estudiantes de diseño industrial, de diseño indumentaria, textil y de paisaje y también tenemos estudiantes de intercambio. Es decir, se da algo genial en esta materia que quizás sea el futuro de nuestras carreras y es la convivencia de distintas disciplinas en un mismo aula y en un mismo grado de pensamiento. Como verán, hay carreras ausentes y esas carreras son diseño de imagen y sonido. En donde somos profesores varios de, de los docentes que van a tener. Y donde Trilnik también tiene una cátedra de, de diseño. Y es también una carrera en la cual él fue director. Y en ese sentido estaríamos exentos los diseñadores de imagen y sonido de tener una materia de fotografía. Porque tenemos en iluminación y cámara y en otras materias estos contenidos. Aún así nos perdemos mucho por, por no tener una materia llamada fotografía que... Que tomen en cuenta el, el tipo de contenidos que damos acá. Y tampoco están los arquitectos. Y ahí ya no me voy a meter ni me voy a preguntar por qué. Imagínense un simulacro de consigna. Esto alguna vez lo, lo llegamos a hacer en, en otros años. Y el simulacro de la consigna es que para hoy tenían que haber traído una gran fotografía. Eh, en ese sentido, imagínense que tienen que elegir esta gran fotografía y llevarla impresa, encontrarla. Eh, imagínense realmente eso. Tienen que buscar, encontrar, imprimir o capturar y mandar por mail, lo que sea, una gran fotografía. Fíjense que es bastante molesto, ¿no? En principio van a tener que acudir a su archivo mental, imaginarse, a la vez también van a, van a sentirse expuestos porque van a tener que mostrar esa gran fotografía y quizás defenderla delante del docente, o que la vean sus pares, sus otros eh, compañeros de comisión, en definitiva, es bastante molesta esa consigna. Y si alguien... Eh, entra dentro de, de este arquetipo del estudiante vago, lo que sea, quizás la manera de encontrar esa gran fotografía puede llegar a ser esta. Meterse en Google, escribir great photography para tener más resultados todavía y ver qué pasa. Vamos a tener cerca de 5.420.000 resultados en 0,37 segundos y si buscamos por imágenes nos vamos a encontrar con estas cosas. Esto que estamos viendo es un mosaico realizado por lo que Google considera una gran foto. En realidad, no por lo que Google considera una gran foto, sino por un algoritmo que está evaluando mis búsquedas anteriores, quizás también las búsquedas que hayan hecho otras personas con respecto a Great Photography, y generó involuntariamente un ranking en donde quizás esta sea la más gran fotografía. Y aparece esto. Esto que estamos viendo, este mosaico, es lo que sería una gran imagen. Si hacemos clic en cualquier imagen de esta, nos vamos a encontrar en algo como esto. Y nos podemos preguntar. Eh, bueno, ¿qué es esto? ¿Es una gran fotografía esto? Si yo me empiezo a hacer preguntas alrededor de esta foto. Podría, por ejemplo, preguntarme cuándo fue sacada. Y si yo lo llegara a preguntar en un aula esta. Habría como dudas, se mirarían. Quizás lo único que podrían decir es que esta fotografía fue sacada luego de la invención de la fotografía. Entonces ahí ya tenemos un primer parámetro. Diríamos que es una foto sacada a partir del año 1800. Pero también podríamos pensar que como es una foto color, fue sacada a partir de la invención de la fotografía color. Y alguno que tenga quizás el ojo más entrenado... Eh, vea que esta es una fotografía digital y diga, fue una fotografía tomada a partir del de año 1998, cuando ya había cámaras que tengan esta definición y eran cámaras digitales. Si yo preguntara, ¿dónde está sacada esta foto? ¿Dónde fue sacada? ¿Qué es este lugar? Ahí también aparecerían muchas ambigüedades. Quizás algún turista más frecuente dirá que es Punta Cana con certeza, pero puede ser Brasil, puede ser México, puede ser la Polinesia, puede ser cualquier tipo de isla o playa como esta. Y si hacemos una pregunta de dónde vemos generalmente estas imágenes, dónde habitan. Algunos nos decían fondos de pantalla, otros dicen almanaques, calendarios, pósters, eh, mousepads. Son fotos que abundan en este lugar y que generalmente tienen este carácter medio genérico, ¿no? O están ilustrando un destino turístico específico. O están siendo utilizadas eh, ornamentalmente o para llenar un espacio y si nos preguntamos dónde podemos encontrar este tipo de fotos vamos a ver que a veces aparecen con esto que son marcas de agua y shutterstock es básicamente un buscador de imágenes que permite comprarlas o alquilarlas si yo busco estos paisajes y escribo paisajes acá arriba me voy a encontrar con imágenes como estas, ínfimas variaciones sobre el mismo tema de la playa, el horizonte. Acá estoy con el hashtag playa, o con el hashtag vacaciones, o con el hashtag océano, o con el hashtag horizonte, y me encuentro con este tipo de imágenes. Ahora bien, veamos esta imagen. Esta imagen es de un fotógrafo barra artista o artista barra fotógrafo que se llama Hiroshi Sugimoto. Y nos pasan cosas en algún punto quizás similares. Si nos preguntamos eh, cuándo está sacada esta foto o dónde, nos van a aparecer como muchas preguntas. Vamos a verla en, en su conjunto, porque esta foto forma parte de una serie. Estas fotos, como les dije, son de un artista. Y tienen títulos. Esta se llama Océano Índico. Esta se llama Mar Amarillo. Esta se llama Océano Atlántico. Esta se llama Mar Egeo. Y esta se llama Océano Pacífico. Fíjense que... En todas las fotos hay un partido de diseño, quizás les suene esta palabra. Y ese partido fue generar un encuadre en donde la mitad, exactamente la mitad de este cuadrado, sea océano y la mitad superior sea cielo. Y este partido generó que, enfrentado a los distintos océanos del mundo, se encuentre con variaciones. En este caso, el horizonte se transformó en un difuso degradé entre un gris más claro y un gris más oscuro. En este caso, el cielo es más oscuro que el océano, acá se invierte y acá están en esta especie de grado de, de ínfima diferencia entre cielo y horizonte, entre cielo y mar. Estas fotos están en este contexto, que es el contexto de una sala de museo, la pared de un coleccionista o el libro de arte. Y ahora vamos a empezar con una serie de preguntas muy incómodas, muy tontas, más tontas aún de qué es una gran fotografía. Y son preguntas que nos van a permitir acercarnos a este problema que les quiero plantear hoy, que es un problema completamente irresuelto. Si esperaban de esta teórica eh, ideas que tengan que ver con tomas de partido y opiniones, se van a encontrar con un montón de preguntas. Se van a llevar muchas más preguntas con las que quizás empezaron o entraron a las 9 de la mañana a esta clase. Son preguntas que tienen que ver con cómo podemos valorar o cómo podemos llegar a definir qué es una gran fotografía por sobre otra. Y vamos a empezar por el peor lugar. Nos vamos a preguntar qué foto vale más en el sentido económico, cuál sale más plata. Entramos de vuelta a Shutterstock, busco una foto de horizonte, cielo y mar. La busco, grande y voy a tratar de comprarla me encuentro que ni siquiera puedo comprar una sola imagen en Shooter Stock tengo que elegir alguno de estos combos así que bueno, elijo quizás el más conveniente y encuentro con que cada una de estas fotos sale 626 pesos, es decir si elijo este combo que son 10 imágenes que puedo usar durante un mes en realidad que puedo bajarme durante un mes, voy a estar pagando 2 dólares 90 por imagen y eso me da que si termino Prorrateando, voy a pagar 626 pesos por una foto como esta. Ahora fijémonos cuánto vale una obra de Sugimoto. Entro a Christie's, que es este sitio de subastas, y aquí está esta foto de Hiroshi Sugimoto, que nació en el año 1948. Esta se llama Mar Amarillo, y acá tenemos el precio expresado en la plata de Inglaterra. Fíjense qué compraría. Estaría comprando una copia en gelatina de plata, impresa y montada, con un marco elegido por el artista. Eso pasa generalmente cuando son artistas que todavía están vivos. Eligen no solamente el tamaño de copia y el papel y el material, sino que eligen el marco. Está firmada por Hiroshi Sugimoto y es una serie de cinco imágenes. Es decir, que en el mundo existen solamente cinco copias y esta es la copia número uno. Eh, está certificada, y acá vemos el tamaño, qué sé yo. La fotografía está impresa en el año 1992, que fue el año en el que fue sacada. <coughs> y acá vemos dónde fue expuesta. Algo así como el pedigrí de esta obra. Eh, si hago el, el equivalente en libras esterlinas, que yo me encuentro con que esta obra sale estos 20.796.459 pesos. Entonces. ¿Podríamos decir que conviene eh, hacerse artista porque podemos vender nuestras fotos más caras? Vamos a darle una vuelta más. Imaginémonos a este personaje que se llama Brian y es un fotógrafo. Y es un fotógrafo en el sentido de que es una persona que trabaja de fotógrafo. Estudió fotografía en escuelas en donde se le enseñaron técnica. Pudo invertir y comprarse un montón de equipos. Tiene flashes, tiene un multiblitz, tiene eh, lentes, un montón de lentes distintos, es fanático de Canon, no de Nikon. Si le preguntaste, puede hablar de diafragma, de velocidad, de correas que son más cómodas unas que otras. Tiene armado su estudio, hace books de modas, hace productos, hace campañas. Es una persona feliz y es una persona que trabaja de la fotografía y compra una revista que se llama Fotomundo y bla. Es una persona que si ustedes se la encuentran le va a quemar la cabeza hablando de todos estos aspectos de la fotografía que nosotros podemos llamar la técnica fotográfica. Y este es Hiroshi Sugimoto y para Robert que preguntaba utiliza una cámara para esta serie que se llama cámara de placa. Es una cámara de formato grande cuyo negativo tiene este tamaño. Se pone en la parte de atrás de la cámara. Son cámaras que también se llaman cámaras de fuelle, porque esto que ven acá es un fuelle de cuero que permite estirar y bascular de esta manera. Tiene un lente muy simple, está hecha de madera. Las primeras cámaras se parecen bastante a esta configuración. Y básicamente, eh, Sujimoto lo que hace es ir con esta cámara a distintos océanos del mundo y hacer retratos de mares. Lo viene haciendo durante casi 10 años. Y su objetivo es completar el retrato de todos los océanos del mundo retratados en su horizonte. Vamos a leer un poco qué, qué dice Sujimoto sobre su propia obra para saber cómo piensa. Y él dice: Agua y aire, estas sustancias son tan comunes que apenas llaman la atención y, sin embargo, garantizan nuestra existencia. Los comienzos de la vida están envueltos en el mito: sea allí el agua y el aire. Está citando la Biblia fenómenos vivientes generados espontáneamente a partir del agua y el aire en presencia de la luz. Sea por coincidencia aleatoria como la creación, o por la creación de una deidad, solo digamos que hay aquí un planeta que tiene agua y aire en nuestro sistema solar y que además está a la distancia exacta del Sol para tener las temperaturas requeridas para tener la vida. Aunque no es inconcebible que al menos uno de esos de un planeta parecido exista en los vastos límites del universo... Buscamos en vano otro ejemplo similar. El misterio de los misterios, el agua y el aire están ahí delante de nosotros, en el mar. Cada vez que veo el mar, siento una calmada sensación de seguridad, como si estuviera visitando mi hogar ancestral. Me embarco en un viaje de exploración. Este es el tipo de conversaciones que pueden tener con su jimoto si se los llegan a encontrar, con un fotógrafo. Podemos hacer otra pregunta odiosa y es preguntarles: ¿qué prefieren ser? Prefieren ser Brian, experto en fotografía, en técnica fotográfica, o prefieren ser un sujeto como Sugimoto, casi un contemplador zen metafísico, un aventurero. Podemos decir que una postura es más valiosa que la otra, más digna. Lo dejamos ahí como en un suspenso y vamos a otro tipo de respuestas que fuimos cosechando a lo largo de dos años. Cuando preguntamos qué es una gran foto, aparece enseguida alguien que con muy buena voluntad y para romper el silencio levanta la mano y dice, y una gran foto es aquella que cuenta una historia. O sea que una gran foto es aquella que cuenta. Vamos a ver qué pasa con eso. Efectivamente, la fotografía es un medio de comunicación y cuenta. Si nosotros vemos esta foto, otra vez el hashtag Mar Horizonte, pero ahora le agregamos un nuevo hashtag que puede llegar a ser familia, nos encontramos con imágenes como esta otra vez en los bancos de imágenes. Y si nosotros vemos esta familia y nos empezamos a hacer preguntas, podemos decir, ¿son realmente una familia? Pasaba un fotógrafo caminando por la playa y se encontró con estos sujetos y hizo esta foto. Ahí podemos empezar a hacer una duda y pensar que esta foto en realidad está armada o es una foto posada, una stage photography, una foto con fines comerciales, diseñada en la cual esta familia pudo haber sido ensamblada a partir de un casting. Si la empezamos como a analizar de manera medio detectivesca o de manera medio psicoanalítica, podemos encontrarnos que tanto el padre como el niño están vestidos iguales, los dos tienen estas bermudas, es casi como una versión en miniatura de él y podemos decir que si esta imagen tiene una función comunicacional puede llegar a ser la de que en esta familia el niño va a terminar siendo como el padre como tiene que ser. Y por otro lado podemos ver que las mujeres están juntas, de la mano, la madre está en el medio de estas dos hijas y las controla y las tiene agarradas de la mano. Podemos ver en sus sonrisas que son felices, podemos ver que están vestidos de blanco, no tienen mochilas, no tienen nada, simplemente están ejerciendo como seres de luz por la playa. Varias veces también cuando mostramos, alguien levanta la mano y dice, es una familia hegemónica. Está transmitiendo un ideal de familia que tiene que ver con los valores de la clase dominante, blanca, hegemónica. Otros empiezan a preguntarse también acerca de este tipo de cuerpo, ya no por una cuestión del color de la piel, sino justamente de la tipología de estos cuerpos supuestamente aspiracionales desde su salud o desde su delgadez o lo que sea. Veamos otra foto con el hashtag familia. Este es un ejercicio muy genial que aprendí de Gabriel Balanzi, que fue mi profesor de fotografía en diseño de imagen y sonido, y con esta imagen hacía una especie de performance enorme que me marcó para siempre y que yo voy a hacer de manera mucho más corta y mucho peor que él, así que les pido disculpas por arruinársela. Y esta performance tenía que ver con hacer preguntas y no avanzar hasta no escuchar las respuestas. Así que los invito a responder vía chat y si no voy a ser muy esquizofrénico y preguntar y contestarme a mí mismo. La pregunta es, ¿qué pasa con esta imagen? ¿Quiénes son ellos? Y vamos otra vez a las preguntas básicas. ¿Cuándo fue sacada esta imagen? Enseguida que pregunta cuándo fue sacada... Empiezan a decir 1930, balance así así, 1940, y al toque alguien decía 1950, y alguien decía 1955, por ahí, el periodo de posguerra, y efectivamente era 1953 cuando fue sacada esta imagen. También preguntaba dónde fue sacada, y esto les juro que era inmediato, varios decían Italia, 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 y algunos decían España, pero no, la foto fue sacada en Italia. Y cuando vemos esta imagen y empieza la pregunta de por qué acertaron que era Italia, alguno ahí ya como medio con vergüenza dice, y por las caras, ¿no? Es medio fuerte decir que podemos ver de dónde salen por las caras. Pero sí, efectivamente tienen cara de italianos. Y es más, esa cara de italiano genera esta familiaridad con, con cierta identidad argentina por tener ese componente muy grande de, de italianos y españoles. Básicamente esas dos preguntas se responden medio solas, lo cual es fascinante porque nos enfrentamos a otra característica de la fotografía y es su carácter documental y su carácter comunicacional. En ese sentido empieza a seguir preguntando y es, eh, ¿quién es ella? Y enseguida todos dicen la madre, por lo tanto ellos son los hijos. Otra pregunta es cómo están parados, cómo están dispuestos y de qué habla eso. Y ahí empieza como también todo un juego de decir que las posiciones que tienen cada uno de ellos nos dan una idea de cuál es su rol en esta familia. Por ejemplo, él todavía está dentro de la casa y es una especie de guardián. Él va y viene con la bicicleta, él todavía está ahí y estos dos están sentados, sumisos, eh, junto a ella. Enseguida aparece otra idea que alguien dice que es la ausencia y sí, básicamente alguien está faltando que podría llegar a ser el padre y el padre pudo haber muerto en la guerra o muerto de enfermedades ante la precariedad de este escenario de la posguerra en Italia. Y alguien dice, sí, está muerto porque ella está de luto, algo así como la información que nos da la ropa, nos da el diseño industrial, nos dan todas las características que vemos adentro de la imagen. Y enseguida valencia agrega otro dato y es que esta imagen está dentro de el top 10 de las grandes imágenes de la humanidad. Es una foto que sacó Paul Strand que hizo eh, en Italia. La foto se llama Familia y está sacada junto a su mujer que se llama Hazel Kingsbury en una serie de fotos que está hecha en Italia en este periodo de posguerra, en realidad en toda Europa en este periodo de, de posguerra. Y ahí la pregunta es decir, ¿qué tiene esta imagen que hizo que los críticos, los historiadores del arte la pongan dentro de este top 10 de la familia? Y uno se puede preguntar ¿qué es lo que está pasando en esta imagen? Y es este valor de familia arquetípica, es este valor de mostrarnos un pueblo que está resurgiendo de las cenizas de la posguerra, es esta imagen de esta relación de la mama, como dice Camila en el chat, y tiene que ver con esta figura de eh, cierto tipo de matriarcado en las familias latinas, europeas o de origen italiano con respecto a la importancia de la figura de la madre, que en realidad quizás no es propio solamente de, la, de lo italiano, sino que es bastante universal este aspecto. Otra cosa que... Perdón. Marca o que cuenta Balanci a modo de chistes. ¿No les parece que están un poco grandecitos para estar ahí adelante de la madre? Es decir, le pone esa pátina también de esta situación de estar rodeando a la madre. Acá vemos a Paul Strand trabajando con Hassel. Eh, durante mucho tiempo esta foto fue atribuida, o todavía está atribuida solamente a Paul Strand, pero básicamente eh, es una foto o es una serie que hay que considerarla como un trabajo de pareja. Acá los vemos ellos dos. Ella también es fotógrafa, y como fotógrafa, antes de conocerlo a Paul Strand, hizo una serie muy fuerte que tiene que ver con refugiados. Esta es una foto de 1959 posterior, pero parte de un ensayo y una curiosidad personal de ella, de estas personas migrantes o estas personas que están en estos estados de traslados. Y acá podemos ver otro tipo de familia, que son estas familias eh, desmembradas y estos colectivos de mujeres que por, por estar quizás los maridos desplazados y todo, tienen que generar estas redes de contención. Esto es Egipto. Y básicamente esta serie está hecha a partir de que ella se enlistó en la Cruz Roja para tener acceso a todos estos campos de, de, de refugiados y poder hacer un testimonio y un documento. Otra vez, si nos preguntamos sobre lo que cuenta la imagen, en este caso Kingsbury se mete en este carácter documental de dar testimonio. Sigamos entonces con familias de vacaciones. Esta es una imagen de Martin Parr, es un, parte de una serie que empezó en el 86 y terminó en el 98. Y otra vez, podemos pensar, puede ser que hay eco, eh, yo creo que estoy bien de sonido. Recién me moví un poco, pero... Bueno, díganme si se escucha mal porque me preocupa. Eh, ah, ahí retiro el mensaje. Bueno, nada, si se escucha mal díganme urgente, ¿eh? porque así me fijo qué está pasando. En realidad no, debería estar andando bien. Por las dudas voy a bajar esto. No, bueno. Ah, preguntaban cómo se llama ella. Vamos a poner acá. Ella se llama Hazel Kingsbury. Igual después voy a poner los nombres de todos los fotógrafos que vimos en la teórica. Martin Parr. Miren esta imagen. Eh, Podemos decir que es una gran imagen. Vemos a una madre y la madre está cuidando a este bebote. Y este bebé está en un estado lejos de lo ideal que nosotros podríamos pensar que son unas grandes vacaciones o una gran vacación. Está cuidándolo, el bebé mira a cámara, lo mira quizás a Martin Parr, ella mira a la nada, está en este estado de completo queme, que significa este estado de estar atendiendo como a un niño, y está en este espacio sumamente hostil desde el punto de vista que es horriblemente contaminado, de concreto. Eh, está acá su, su madre, o quizás su suegra, saliéndole como si fuera un casi como un de humor así de al lado. El encuadre género... casi un apósito de ella. Y es más, si seguimos mirando, podemos ver que hay otra figura, que es el padre, que está decapitado por el encuadre. Y otra vez, podríamos decir, cortarle la cabeza a las personas que están adentro de las fotos hace que esa foto se arruine y se vuelva una mala foto. ¿Es correcto cortarles la cabeza a las personas? Si nos preguntamos eso y viendo esta imagen, podemos decir que en este caso no solamente es válido, sino que también es genial. ¿Por qué? Porque logra que esa persona quede anónima y se transforme en todos los padres del mundo en este acto de inutilidad, de hacer de cuenta que está colaborando con algo cuando lo único que está haciendo es sostener el cochecito vacío y todo el trabajo recae en la madre en este estado de vacaciones. Por demás todo lo que podría llegar a funcionar como fondo nos propone un montón de viñetas, ¿no? Este matrimonio que está acá, este otro que está acá, estas personas que están gozando del de agua estancada. Esta serie de Martin Parr empieza a, a, a encontrar estas cosas, por ejemplo este aquelarre de mujeres que están también intentando disfrutar con el puchito, el termo, una cucharita, y el bebé está en este estado casi como de, de cuadro renacentista, en donde aparece estos niños, Jesús o estos querubines. Y podemos entender que algo que está pasando en esta imagen, a diferencia de esta imagen de Stock, es que Martin Parr encuentra estas situaciones. Estas no son modelos que fueron sentadas acá, sino que en su exploración casi de safari por estas playas en donde veranea la clase obrera, la clase media o la clase de trabajante, eh, empieza a encontrarse esto. Multitudes, multitudes con un montón de parafernaria para tratar de pasarla mejor. Y para más hay otra capa que se le suma al valor, digamos, de documental o de encuentro o de humor que veo que, que muchos están como riéndose por ahí y tiene que ver con eh, una sensibilidad cromática enorme. Fíjense esta pala que es roja generando ese equilibrio entre el azul celeste y el amarillo. Hay algo, si nos referíamos a esta cuestión del barroco, del renacimiento, de la composición de estos cuerpos. Que termina como apareciendo plásticamente. O sea, no solamente está comunicando los noventas, como dice Sebastián, sino que nos está a la vez dando una experiencia del tipo del goce plástico pictórico. Otra imagen de Martin Parr. También podemos entrar dentro de la anécdota y es que todos los lugares están ocupados, entonces esta madre con esta hija encuentra este spot para tomar sol y este spot es sumamente terrible porque la propia composición de la foto nos propone que esta grúa puede llegar a avanzar y aplastarla. Esta mirada de, de la nena con respecto a su madre y otra vez vean la palita celeste, el balde celeste rojo y el amarillo de esta... De esta cosita y de su pelo. Otra vez se suma esta sensibilidad plástica con esta capacidad de ver y esta capacidad de sintetizar lo que son las vacaciones hostiles de, de esta clase media trabajadora. ¿no? Algo así como trabajas durante el año en tu trabajo opresor y lo que vos considerás una vacación tiene este carácter también hostil. Gente disfrutando de la playa. empieza a encontrar estos patrones, no, casi como que en sus búsquedas está esta especie de madres con hijes. después está con esta cuestión de gente tomando sol, casi como si llenara álbumes de figuritas mientras recorre estos espacios. Y empieza a encontrar esta sincronía, justo estos dos nenes acá, justo el perro, esta situación de estar armado con esta cámara de fotos le provoca esta capacidad de encontrar estas situaciones y estas configuraciones de personas. Mírenlo a él completamente colgado, tildado, disfrutando los entretenimientos. Y acá lo vemos a Martin Parr. Vamos a escuchar qué dice él. Creo que lo ordinario es un aspecto muy poco explorado de nuestras vidas, porque nos es demasiado familiar. Parte del papel de la fotografía es exagerar. Y en ese aspecto es donde yo creo que tengo que perforar. Lo hago mostrando el mundo realmente como lo encuentro. Eh, cuenta que su padre era un observador de aves, muy obsesivo, y que los genes de la observación también se transmiten. Un Bird Watcher es estas personas que van por el mundo con un cuadernito tachando distintas especies de aves que se encuentran. Así que esta idea del safari, fíjense cómo aparece. Y Martin Parr tiene un maestro, y su maestro es Tony Ray Jones. Cuando digo maestro, hablo de un profesor de fotografía. A veces cuando hacemos estas genealogías y aparecen grandes fotógrafos sacando grandes fotografías. Es interesante ¿eh? ir para atrás y a ver, ver de dónde vienen estas cosas. Y Tony Ray Jones también trabajó los mismos hashtags. familias, obreras de vacaciones. Lo hizo en el año 1968 y se encontró con cosas como estas. Hay un espíritu ahí que rodea las fotos de, de Martin Park que tienen que ver con haber entendido esta enseñanza de lo que miraba su maestro. Y es todo este conjunto de personas, de adultos mayores, digamos, y este niño que parece estar caminándoles por las cabezas. Para más hay un gesto de Tony Ray Jones espontáneo, diseñado o una especie de marca de estilo, y tiene que ver con estos horizontes. Eh, y levemente inclinados. Otra vez, podríamos decir, está Brian, el fotógrafo este que les mostré, decir, está torcido el encuadre, hay que ponerle un bado que permita que el encuadre esté derecho. Y no, podemos eh, interpretar que ese horizonte torcido es eh, lo que hace que esta foto funcione, que este niño esté caminando, que todo esté como medio en picada, moviéndose. Fíjense cómo se vuelve una constante en Tony Ray Jones este trabajo de diagonales, que no haya casi líneas perpendiculares. Otra vez la hostilidad y el trabajo de, de administrar con paciencia estos niños. Y otra vez cosas casi como metafísicas, no sé si son tan humorísticas como las de Martin Parr. Pero vemos gente que está en este estado de ensimismamiento. Otra vez fíjense el horizonte shh, levemente torcido y es un día hermoso, como verán, casi como una de las fotos de Sujimoto, todo completamente gris. Y esta mujer está sentada dentro del motor del auto y también están acampando en este picnic con sus bolsos y sus carteras y sus cosas en, un, en una playa de piedras y la madre seguida por, por su cloncito. Otra foto de Tony Ray Jones. Gente haciendo. Esta es una, una imagen genial. Si se fijan, esto parece casi una secuencia, como si fuera el, el mismo niño que está como en movimiento y pasó por todos estos estadios. Eh, Tony Ray Jones dice que la fotografía puede ser un espejo y reflejar la vida tal como es. Pero también creo que es posible caminar como Alice a través de un espejo y encontrar otro tipo de mundo con la cámara. O así como que la cámara, cuando habla de Alice, habla de Alicia en el País de las Maravillas, le permite a él observar una especie de universo paralelo en donde las cosas son completamente maravillosas. ¿no? Eh, como que la fotografía puede testimoniar las cosas como son y a la vez este estado mental de él como fotógrafo puede revelar un mundo maravilloso, un mundo distinto. Y esta es quizás su foto más conocida, siempre que la muestro hay como una sonrisa que veo de parte de los estudiantes y me detengo y digo, ¿por qué se están riendo? ¿Qué es lo simpático de esta imagen? ¿Qué es lo gracioso? Y indagando aparecen varias preguntas. Una tiene que ver con un humor por distancia epocal que hace que ver gente de traje en la playa nos genere risa, pero descartemos esa parte de humor porque en la época de Tony Ray Jones era común ir a la playa vestido de esta manera. Otra segunda capa es lo hostil de imaginarse una playa casi como un cine o como una iglesia en donde hay un montón de gente sentada una al lado de la otra. Nos podemos imaginar el contraplano de esta imagen y es el horizonte tipo Sujimoto, gente que está descansando adelante de un mar de una playa. Pero en realidad lo que primero surge es este sujeto que está en primer plano. La única manera que encontró de disfrutar de la playa es refugiarse de ese resplandor poniéndose un pañuelo adelante de los ojos y la mejor manera de ajustarlo fue poner los anteojos, algo así como está como cegado a sí mismo y luego los anteojos arriba, lo cual genera cierto absurdo y dispara, digamos, esta sonrisa. Pero hay un dato más y es que nosotros podemos hacer esta abstracción de qué es lo que está pasando ahora mismo, digamos, dejar de hacer la abstracción de lo que está pasando ahora mismo y podemos pensar que... Había un tipo en 1967 que fue a la playa y de golpe Tony Ray se para delante de él, inmortaliza este momento, este instante y casi 70 años después tenemos un montón de gente en sus casas, adelante de monitores o adelante de celulares, viendo su imagen y riéndose y compartiendo cosas y hablando de fotografía. Es decir... La fotografía activó una serie de sucesos por las cuales esta persona que nunca se dio cuenta porque no pudo ver a Tony Ray Jones que tenía delante porque tenía los ojos vendados, se dispararon toda esta serie de acontecimientos y hoy podemos tenerlo adelante de nosotros. Y es más, y ella nos está mirando a nosotros o mirando a Tony Ray Jones y siendo testigo de todo esto que está ocurriendo. Acá lo tenemos a él. En una tira de prueba, es decir, se sacó todas estas fotos y luego reencuadró y eligió este retrato del mismo. También dice Tony: La fotografía para mí es una forma excitante y personal de reaccionar y comentar el entorno. Siento que es quizás una lástima, una gran lástima, que más gente no la considere como un medio de autoexpresión en lugar de venderse al mundo comercial y el mundo de la publicidad. Es decir, en 1968 él está viendo que la fotografía. Es esta manera personal, existente, autoral de relacionarse con el mundo. Y se lamenta que el oficio del fotógrafo esté solamente ligado al periodismo y la publicidad. O podríamos ir a pensar en el diseño. Entonces, otra pregunta acerca de qué vale más. Y esta pregunta. Eh, también cuando los estudiantes se preguntan de dónde salen las grandes fotografías, pueden pensar que las grandes fotografías salen de los grandes fotógrafos o las grandes fotógrafes. Es decir, ¿cómo encontrar una gran fotografía? Tratando de buscar grandes autores de esas fotografías. Vamos a tratar de ver si esto es cierto o no. Miren esta imagen. ¿Podemos decir que es una gran fotografía? Tiene varios méritos, la vemos y nos impregna y nos atrae y es más, nos pasa casi lo que les pasó a ellos y es que estaban en un callejón oscuro, vacío y este fallazo de frente, casi como un relámpago, iluminó su condición, que es una condición deplorable como verán, estaban borrachos y casi como que podemos hacer una progresión. Él todavía está consciente un poco del mundo. A Penas ahí sentado. Este está a punto y este ya quebró del todo. Y quebró justo por debajo de su pierna. Por lo cual se volvió un ser anónimo. A este lo reconocemos. Este quedó medio oculto y este quedó en el anonimato total. Y podemos ser cualquiera de nosotros quebrado. Y por la más tenemos este líquido y todo eso. Esta foto es de una fotógrafa que se llama Vivian Mayer. Es una foto de 1951. Y parte de eh, algo que se llama Street Photography y es este género de salir al mundo con una fotografía, salir a la calle con una cámara de fotos y producir imágenes y encontrar imágenes, cazar imágenes. ¿Podemos decir que esta es una gran imagen? Sí. Está logrando una cosa muy genial y es... Eh, que estas dos parejas parecen, parezcan ser como dos momentos de las relaciones. El momento en donde caminan juntos, institucionales, felices o no felices, pero una pareja funcionando. Y el momento en donde hay una crisis de pareja o una pelea justa, injusta, terrible, en donde el hombre adquiere esta postura de, de limitarle los movimientos a la mujer y ella está como gritándole y el paraguas. Eh, esta imagen, como verán, es esta alineación de dos instantes y tiene que ver con uno de los muchísimos hashtags o álbumes de figuritas que juntó Vivian Mayer y es Parejas en la Ciudad. Miren esta pareja en la Ciudad. Están ellos dos viviendo esta especie de romance, acechados por esta imagen terrible. Parece un funebrero, pero bueno, es el cochero que maneja estos carruajes. Ellos pagaron por este momento idílico de, de romance. Están en un carruaje cuyo lema o cuyo logo es seguridad, servicio y confort. Imagínense esta pareja está apostando por o comprando este momento de seguridad, servicio y confort. Y como vemos, uno podría imaginarse que esta imagen podría cropearse o cortarse acá. Y sin embargo, es muy genial que esté esta otra figura, porque nos habla de que en realidad este es parte de una raza o parte de un, de un oficio que es el oficio de cochero, y que esto que vemos acá es el carruaje 3659, y hay un montón de carruajes dando vueltas, es decir, que este entretenimiento o esta situación de andar por por la ciudad en estos carruajes, es parte de lo que ofrece el capitalismo de la ciudad o como, o como lo quieran ver. Para más, este fondo es esta ciudad en su estado más terrible, ¿no? como estos monoblocks de, de, de edificios ahí. Y ellos están blancos, puros, melancólicos y felices en esta ciudad completamente hostil de Nueva York. Otra vez, parejas y parejas dobles, o sea, un encuadre en donde aparecen dos parejas. Ella está como en este estado medio estupefacto, siendo abrazada por este ser medio terrible, corpulento. Y por detrás pasa otra pareja que está en este estado muy clásico de las parejas, que es esta Mimesis, los dos justo al mismo tiempo llevándose la mano a la boca. Y Vivian Mayer captura esto que están viendo. Y otra vez, parejas en la ciudad, parejas en este espacio institucional de transporte. Y otra vez, podríamos decir que esta quizás sería una mejor foto si estuviera cropeada acá, pero la mirada de él interrumpiendo este momento mágico de confianza y de intimidad que tienen estas parejas eh, en la tercera edad o las parejas que se acompañaron toda la vida, y podemos ver en ese gesto de comodidad de ella apoyándose sobre él toda esta situación, y es importante la presencia de la ciudad alrededor de ellos. Podemos también ver otros parámetros más que hacen que esta sea una gran fotografía y ese es el foco perfecto sobre ellos que hace que esto esté desenfocado y él también, ¿no? Hay una característica técnica que no es solamente encontrar la situación, sino encuadrarla y hasta enfocarla. ¿Y por qué nos estamos metiendo en este tema de si una gran fotografía proviene de una gran fotógrafa? Tiene que ver con que estas imágenes no se conocían hasta el año 2007. Es decir, que la obra de Vivian Mayer esta fotógrafa, que hace fotos geniales, no se conocían y no estaba dentro del canon de la historia de la fotografía. La historia, que no se la voy a contar muy en extenso porque les voy a compartir un documental para que ustedes puedan, eh, puedan verlo, nace con este John Maloff que en el 2007 compra un lote de estos containers, eh, vieron estos reality shows, compra un lote sin saber qué es lo que había, y cuando hable ese lote de cajas y de cosas, se encuentra con un montón de materiales que tienen que ver con cartas, eh, ropa, cuadernos, y sobre todo un montón de negativos. Miles y miles de cajas de negativos y de rollos sin revelar aún. Es decir, se da cuenta que estos pertenecen a Mayer B, Vivian Mayer, y que eran fotos que había sacado durante su vida esta persona enigmática llamada Vivian Mayer, y que incluso fotos que ella no había visto nunca porque nunca había llevado a revelar. Lo que hace John es abrir un Flickr, empezar a escanear y a revelar estos rollos y compartirlos con la humanidad. Empieza muy de a poco subiendo las imágenes y se las manda a algunas galerías, o se las muestra a personas y todos dicen, ah, mira, tan buenas las fotos. Es decir, todos se encuentran con que, nada, muy buenas fotos, mira qué hallazgo, mira qué bueno. Hasta que Alan Secula, uno de sus profesores, se da cuenta que lo que estaba compartiendo John era algo que merecía ser atendido. Eh, pobre Alan, sus fotos son muy malas, va, no sé si muy malas, pero vamos, no es un gran fotógrafo. Tampoco es malo, digamos, es un fotógrafo mediocre. Pero qué genial poder pasar a la historia como la persona que detectó que en esas imágenes que estaba posteando este chico de, este, eh, de esta fotógrafa desconocida había un tesoro para la humanidad. O había algo que ampliaba la historia de lo que se considera la gran fotografía. Alan ve imágenes como estas y se da cuenta que hay que prestar atención a este fenómeno. Se pone en contacto con John y empiezan a desarrollar de una manera... Mucho más profesional y mucho más académica esta aproximación al archivo gigante, desprolijo de Vivian Mayer. Camila dice que vio la exposición, sí, estuvo expuesta en Fola. Y pasó lo siguiente, hubo personas que enseguida se empezaron a resistir y dijeron, no, bueno, esto de Vivian Mayer es un fiasco. Como si fueran fotos falsas. Otros también, diciendo, no, bueno, es una moda. Pero sin embargo hay fotos como estas. Cuando nosotros vemos una foto como esta, no podemos eh, frenarnos en ver cuál es su procedencia para ver si es una gran foto o no. Si no tan, sabemos quién la sacó ni cuándo, nos encontramos con una imagen genial en donde otra vez estas dos personas están en esta sincro genial, están caminando al mismo tiempo, y por alguna razón, cuando atraviesan este umbral de esta superposición con, este, con esta vidriera, parecen desaparecer, ¿no? Están en ese momento en donde esta línea. Que divide en dos, genera casi como dos dimensiones: una dimensión de la vidriera y una dimensión de la ciudad completamente llovida. O imágenes como esta, retratos en donde pudo capturar esa especie de glamour y de belleza infinita, pero medio trágica, de esta persona saliendo de eh, este, este edificio público de Nueva York. O con posiciones ya mucho más complejas como esta. Algo pasaba en la puerta 153 que hacía que estos oficiales ayuden a esta persona a meterse adentro. Y todos están curioseando esa situación. Él directamente se frenó a ver, él se dio vuelta. Esta señora medio con disimulo también se fija qué es lo que está pasando. Y esta persona se da cuenta de que hay alguien sacando una foto, por lo tanto se está generando un evento. Para más está toda esta neblina genial que hay por acá atrás y cuando vemos esta imagen y esta puerta negra no podemos dejar de acudir a la gran fotografía como aquella que nos está comunicando una historia y sobre todo una historia súper enigmática. Se encuentra con situaciones como esta, demoliciones y este chorro de agua saliendo de acá y este edificio que abrió como una especie de cortina por sobre otro edificio y nos permite tener un nuevo encuadre de la ciudad instantáneas esto alguien se cayó se desplomó le pusieron un diario como almohada y se arman estas familias eh, eh, por tiempo limitado no imagínense como todas estas personas al toque empiezan a tener intimidad y se ponen a hablar qué pasó y se responden estas cosas cuando pasan tragedias que hacen que la diferencia de raza de procedencia de raza perdón no, de Blancos, negros, que en otras circunstancias quizás no hablarían, empiezan a generar esta comunicación en base a la tragedia. Y acá empieza también otra pregunta, y es: Bueno, me encanta la fotografía de Vivian Mayer, yo quiero ser una, una gran fotógrafa, ¿qué tengo que hacer? Y es medio fuerte la respuesta, y es tener una gran vida. En ese sentido, hay que buscarse una vida. Eh, si yo quiero obtener una foto como esta de una especie de mafioso saliendo de, de una. de una discoteca golpeado de un bar por un policía. La manera que tengo de sacar esta foto es recorrer las calles por la noche y meterme en lugares peligrosos. O lugares sumamente extraños. Miren esto, justo estaban bajando por este Canadian Pacific eh, puerto de barcos. Eh, estos dos marineros que están llevando pobre a una monja que algo le pasó y ella por detrás es decir, cómo sacar esta foto viviendo una vida lo suficientemente interesante o, eh, o, o compleja o aventurera para poder lograrlo y cómo hizo Vivian Mayer esa vida, cómo diseñó su vida de fotógrafa básicamente tratando de trabajar lo menos posible es decir, eligió ser niñera Siendo algo polémico, pero es literal lo que más o menos aparece en sus cartas. El trabajo de niñera con cama le permitía vivir gratis en la casa de, de la familia en la cual ella estaba cuidando a los niños y tener esa libertad de llevarlas a pasear o llevarla a pasear a estas personas que ella cuidaba y aprovechar para sacar fotos, vivir en su cuarto eh, y producir esta pasión por mirar o por ser fotógrafa. Eh, acá vemos haciendo o sea, un autorretrato con una de las niñas que ella cuidaba. Cuando, cuando vean ese documental que ahora les voy a comentar, van a poder ver que hay testimonios de estos niños que crecieron cuidados por Vivian Mayer y algunos dicen que era pésima niñera, otros que era un ser sumamente misterioso, como que se colgaba y se olvidaba de los niños, o bueno, algunos que, que la pasaron medio mal, otros que la pasaron más o menos bien. Y esa mirada atenta... Esa hiperproducción de estar siempre armada con su cámara le permitía encontrar estas parejas en la ciudad. Eh, prestar atención no solamente al retrato como el retrato de las caras, o de los, o, sino también de los cuerpos, de las piernas, y encontrar que acá había algo que ver porque este niño quizás era medio raquítico o este tenía una mancha de nacimiento, entonces esta situación merece una foto. O encontrarse esto en una vidriera. Y acá podemos encontrar también eso, ¿no? Adelante de estas dos personas los ve, uno es grande, otro es más flaco, esto merece una foto. Y si vemos, ellos están encarándola con un nivel de desconfianza o de algo extraño sobre ella. Si se fijan, el punto de vista es un punto de vista bajo, porque las cámaras que usaba Vivian Mayer, en este caso esta Roley, eh, es una cámara de formato medio, es una cámara cuyo visor está acá arriba, por lo tanto, la cámara generalmente se apoya en el esternón, casi como en el corazón. Y se mira y eh, una fotógrafa entrenada ya ni siquiera necesita mirar tanto por el visor, prefiere mirar al mundo y obturar en el momento adecuado. Es decir, la fotografía o las cámaras, los aparatos nos condicionan también la manera de percibir el mundo. No es lo mismo ir mirando el mundo de esta manera y sacar, sacar la foto que mirar el mundo a través de una pantalla como con un que también es una experiencia válida, o con una cámara reflex con un lente gigante, o con una pequeña cámara pocket, o con una GoPro en la cabeza, cada una de esas estrategias va a producir este tipo de cosas. Pero en definitiva, tener a esta persona adelante va a producir fotos como esta, personas que le están mirando a los ojos a ella y preguntando qué es lo que está pasando. Una de las razones por las cuales podemos pensar que, la, que Vivian Mayer fue rechazada o no tomada en cuenta de manera inmediata, y aún el día de hoy todavía sigue siendo como medio cuestionada o resistida, es que el álbum figurita de la Street Photography ya estaba completo. Eh, en la historia de la fotografía, Robert Frank hace este libro que se llama The Americans, que es el testimonio definitivo de el ensayo fotográfico de la vida de Norteamérica en la década del 50 hasta el 70. Y Robert Frank obviamente es un fotógrafo genial y logró hacer este, este retrato colectivo de lo que significa Estados Unidos, lejos de los estereotipos o lo que se trata de vender a nivel propaganda. Miren esta imagen que es la que fue elegida tapa del libro. En una imagen tenemos una especie de síntesis posible de la descripción de de la sociedad norteamericana. Tenemos una segregación que se dio de manera natural, eh, en donde las personas afroamericanas están sentadas en el fondo y los blancos adelante. Él está medio velado mirando con sospecha a Robert Frank, fotógrafo, ella directamente con una especie de indignación, los niños que serán el futuro de América en el medio, entre llorando y, y disfrazados de persona adulta como era en esa época. Y la postura de, de esta persona casi como entre resignación y entre hiperdignidad de estar como encarando y siendo retratado. O ella que está como con esta sonrisa y en ese, en ese mirar el paisaje. Para más, la foto tiene estos recuadros acá arriba que son casi como espejos que nos están mostrando partes de Nueva York. Si nos preguntamos como diseñadores, sobre todo los diseñadores gráficos, por qué esta es una buena imagen para ilustrar la tapa de este libro, que se llama The Americans, podemos encontrar que quizás es esta especie de referencia a lo que es... Eh, la tira de contactos de la fotografía analógica, ¿no? Vieron que aparecen como fotogramas uno al lado de otro. Esta imagen casi que contiene seis imágenes, una, dos, tres, cuatro, cinco, bueno, cinco más estas de acá arriba, ¿no? Como si fueran tiras de contactos. Cuando vemos esto vemos una fotografía que contiene varias fotografías. Además... El álbum este de figuritas de Street Photography o Fotógrafa Callejera también estaba ocupado por la genial Diane Arbus, que también hizo un ensayo enorme sobre norteamericanos en la vía pública. Quizás una de sus fotos más conocidas es este niño en una plaza. Y acá vemos esto que les cuento de las tiras de contacto de la fotografía analógica. Miren, Diane Arbus produce una gran cantidad de fotos del mismo niño que se encuentra, pero la primera es la que quedó acá aparece con este niño con todo su carácter así medio terrible de, de, de dejar de idealizar los niños como estos seres de luz inocentes sino también eh, personas que son capaces de, 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 de recibir toda esta toda esta histeria o esta cosa de, de este mundo terrible en el que vivimos y también somatizarla y sin embargo en las, en el resto de las fotos vemos que parece ser un niño bastante en ese juego, en esa inquietud habitual, hay algo que capturó en esta imagen, que fue un instante en donde se transformó en una especie de demente eh, guerrero, pero que después en las demás fotos se le, como que se le pasó. Esta es otra de las fotos más icónicas de Diane Arbus. ¿Qué decía Diane Arbus? Tiendo a pensar en el acto de la foto, de fotografiar en general como una aventura. Lo que más me gusta es ir donde nunca he estado. Lo que me mueve de lo que se llama técnica fotográfica, es que viene de algún lugar profundo y misterioso. Quiero decir que puede tener algo que ver con el papel y el revelador y todas esas cosas, pero viene sobre todo de algunas decisiones muy profundas que alguien ha hecho y que toman mucho tiempo y siguen persiguiéndonos. Miren cómo una fotógrafa habla primero y pone en primer lugar el tema de una aventura, ir donde nunca ella ha estado antes, y en segundo lugar poner esta técnica de la fotografía, en un lugar misterioso. Un lugar que se aprende pero que se observa desde el misterio. Acá Franco está diciendo de Shining y es exactamente así. Kubrick se inspira en esta foto de Diane Arbus para la escena de las gemelas en esa película. O sea que Diane Arbus inspiró a Kubrick. Miren esta otra foto de Diane Arbus. Dice, una imagen es un secreto sobre un secreto. Cuanto más te dice, menos sabes. Entonces... Seguimos preguntándonos sobre el valor de la imagen y acabamos de desterrar esta idea de que la fotografía solamente la producen grandes fotógrafos. Una cosa que aparece también en esta gira de preguntas y respuestas sobre una gran fotografía es que, bueno, hay gran fotografía y después están las selfies o están todas esas fotos que son basura. Pero aparece la palabra selfie generalmente connotando una fotografía que no debería existir o que deberíamos desterrar. Sin embargo, el autorretrato forma parte... De, de la paleta que muchos fotógrafos utilizan a lo largo de la historia. Miren este autorretrato de Vivian Mayer, en donde ella está produciendo este encuadre de lo que se ve adentro de la vidriera, y es esta escena de una madre y una hija. ¿no? Fíjense todas las capas que aparecen. Y cómo ella está hablando de ella misma, siendo fotógrafa, sobre los sujetos que a ella les inter le interesa mostrar y son estas relaciones familiares complejas. O este. Miren qué genial este autorretrato. Para poder hacer esta gran foto, no solamente hay que saber fotografía en cuanto a cómo funciona ese aparato, sino tener esa especie de paciencia zen que tiene que ver con entender el momento en donde esta persona va a terminar de apoyar el espejo y va a ella a aparecer. Para más, esa intuición terrible genera que todo el encuadre tenga como esta perfección. Y esta posibilidad de detectar esta otra persona que está justo saliendo de la escalera. Otra cosa que hablamos mucho durante el año y vamos a hablar es esta idea que a veces se utiliza la palabra composición para hablar de fotografía. Nos vamos a tratar de desterrarla. ¿Por qué? Porque cuando nos enfrentamos al fenómeno fotografía, el fotógrafo no está componiendo las cosas en el cuadro. Lo que está haciendo, que a mí me parece mucho más adecuado, es estar alineando. Esta alineación es una alineación de los objetos, su propio cuerpo, el cuerpo de los demás, y encontrando a partir del de movimiento de su cuerpo esta confluencia de cosas. Si ustedes se fijan, eh, esta intuición o esa capacidad desarrollada permite que ocurra una foto como la que están viendo. Este es el documental que les cuenta la historia de Vivian Mayer, y no solamente la historia de Vivian Mayer, sino la historia de John produciendo que estas imágenes empiecen a instalarse dentro de la historia de la fotografía, y que también generó un movimiento, y es este movimiento de decir, ah, existen un montón de fotógrafos geniales y fotógrafas geniales que todavía no conocemos, y eso despertó la atención de la humanidad sobre estas cosas. Aparece la Vivian Mayer rusa, una manera horrible de llamar a... Maya Ivashinstova. que la historia es que una hija encontró que su madre en el ático había guardado un montón de fotografías y la idea es que esta fotógrafa amateur, aficionada, había dejado atrás su pasado de fotógrafa y recién cuando muere, una hija encuentra como tesoro sus fotografías. Y sus fotos son también... Geniales y son grandes fotos. Otra vez, vean el tema de los horizontes inclinados. El street photography, detectar roles. En este caso, un padre llevando a, a su hijo. Y también tenemos un encuentro de un encuentro. Me empecé a seguir este grupo que me lo habían recomendado estudiantes de, de otros años. Se llama Negativos Encontrados. Y Ariadna encontró en Flores, hace una semana, bueno, hace varios años, unos negativos que estaban guardados en sobres y empieza a tratar de generar una especie de pesquisa detectivesca a partir de ciertos datos, como un perro, partidos de rugby, qué sé yo, para tratar de detectar quién era este fotógrafo desconocido que hizo imágenes que nosotros podemos considerar gran fotografía. Vamos a recorrer esta obra de este fotógrafo desconocido. Escenas de Buenos Aires en la década del 60-70. Nos encontramos con esta imagen que tiene ese costumbrismo o esta observación casi neorrealista de la cotidianidad, del desayuno, el sanguchito de, de este niño. Acá el niño con el perro. Vemos algo que vamos a ver la clase que viene, que tiene que ver con esta tendencia del pictorialismo, en donde sí se busca. Que la imagen tenga una alineación que se acerque a la composición de estos cuadros, de, de los cuadros de la pintura. <coughs> Escenas de cumpleaños y de reuniones. Y se empieza a detectar en este fotógrafo cierta sensibilidad hacia lo que es mirar la infancia o mirar los niños en general. Vemos ese testimonio de un mundo que ya se extinguió, que se llama el Arigucho o en este cumpleaños podemos ver toda esa toda esa parafernalia de cómo se festejaba pero también hay algo muy genial bueno este niño tiene un disco de anteojito y es esto fotos en donde el flash la mirada empieza como a extrañar un poco voluntaria o involuntariamente esos motivos que él está fotografiando o esta persona el abuelo o el tío más bueno del mundo que funciona como una especie de imán o atractor de todos los niños que quemados de una fiesta se quedan rendidos y agotados en alrededor de él. O esta imagen genial, fíjense el momento como capturó en este, en este ambiente súper doméstico y esta pipa medio magrit con el humito apenas saliendo y ese momento en donde está como el niño a punto de quebrar resistiéndose. O yendo al street photography, esta madre con este diseño de cochecito terrible que si llega a soltar se cae porque tiene nada más dos ruedas. Y otra vez, ¿no? Desidealizando esta idea de la madre abnegada, disfrutando, ella va con todo cargado, medio arrastrando como el bebé que, que le toca arrastrar. O cosas como estas, fíjense como también la fotografía se vuelve a veces un documento de manera involuntaria. Seguramente este fotógrafo desconocido le estaba interesando a este niño y cómo su sombra estaba siendo proyectada en la pared y este perrito y sin embargo acá aparece una ventana a la cual recientemente le fue adicionada una reja y podemos decir recientemente porque vemos que todavía está el cemento medio fresco como que algo pasó en esta década del 60 al 70 en donde fue necesario que esta casa que originalmente fue pensada como una ventana a la calle eh, requiera enrejarse no empieza a pasar esa idea de un cambio de la sociedad documentado involuntariamente, la inseguridad. Otra foto genial por este mérito de haber logrado alinear estas, estos círculos de las ruedas y encima como están haciendo un deporte hace eh, una especie de, de juego que nos remite a, a los arcos de las Olimpiadas. O volviendo a Lomeo Martin Paro, Tony Ray Jones, estas, estas personas en estado de vacación. Un fotógrafo mirando a otro fotógrafo, sacando una foto. Cosas raras que pasan quizás por el revelado, quizás por el velado, o quizás por una misteriosa niebla en el paisaje. Tratando de que la, foto logre, la fotografía logre un símbolo, un signo de paz. Vacaciones. De tener un instante. Dos figuras muy extrañas en la calle. Una persona en situación de calle, que sin embargo logra tener un momento para escribir, para expresarse en un cuadernito. Estos partidos de rugby que hablaba Ariadna, que es la persona que los encontró, que también son terribles. Fíjense casi una composición de, de estos cuadros medio de la Croix. Espectadores. Multitudes. De la década del 70. Otra vez, involuntariamente quizás volviéndose un testimonio, hippies, artesanos, están en una, playa, en una plaza vendiendo el macramé o vendiendo sus artesanías y quizás otra vez, pensando de que estas son fotos de la década de, de, los, de los 70, podemos quizás pensar que estas personas corrieron riesgo, quizás fueron desaparecidos, quizás tuvieron que exiliarse. O esta imagen también terrible, ¿no? Esto era muy común en esta década del 70, cada vez que una persona desaparecía había que, que buscarla y a partir de eso mostrarle fotos a personas. Entonces se duplicaban estas fotos para poder tenerlas a manos, entonces se hacían fotos de fotos. Entonces esta foto carnet duplicada y estos deditos sosteniéndola. Esta que Ariadna deduce que es su esposa con su perro, hipercotidianidad total. Incluso este fuera de foco o este quemado eh, no molesta, al contrario, vuelve esta imagen mucho más fantasmal y este perro en este estado de demanda de afecto, la pava, las, las pavas ahí atrás. Un casamiento genial, fíjense, es un casamiento dentro de una casa, vemos ahí los restos de las comidas y están en este amarre rarísimo de manos. También lo da el afecto, parecen personas como medio mayores que se están como casando. Y de atrás aparece una mano que nos hace pensar en un sacerdote o en una especie de ceremonia, pero quizás no, quizás se dieron vuelta justo y apareció este momento, esta instantánea, esta foto. Y para más vemos fotos adentro de las fotos. Esta se parece mucho al tipo de obras que hace Juan Emilio Driosola, que es uno de los docentes de la comisión. Y esta quizás es la foto más conmovedora de todas, porque es un autorretrato. Este es el fotógrafo que hizo todas estas fotos que estamos viendo, es este fotógrafo desconocido, y es una selfie involuntaria, porque cuando uno cargaba estos rollos en las cámaras analógicas, generalmente después de poner el rollo y estirar la cola del negativo y ponerla, se cerraba la tapa y se sacaban dos o tres fotos al aire para evitar que aparezcan veladuras en esos primeros fotogramas. Por lo tanto, esto que están viendo es ese momento en donde él estaba sacando estas fotos y nos permite ese error, esa omisión o vaya a saber qué conocer su rostro, el rostro de este fotógrafo desconocido. Hay gran fotografía que proviene de no grandes fotógrafos. Y quizás algo que está circulando es esta idea del aprecio. Son grandes fotos porque yo las observo, las quiero, las aprecio en su doble sentido, en el sentido del aprecio como el afecto, pero el aprecio como la persona que se detiene a mirar o se detiene a escuchar, casi como la apreciación musical, que es esta disciplina de aprender a escuchar. Entonces, pensando sobre el valor, ¿podemos decir que la gran fotografía es solamente la fotografía en blanco y negro? saben que durante mucho tiempo sí se cree cuando la fotografía logra tener este estatus de fotografía arte durante mucho tiempo dice bueno es fotografía de arte cuando es una foto sacada con una cámara eh, profesional en blanco y negro y copiada por el propio fotógrafo y bla Eggleston recién en 1973 logra darle estatus de obra de arte a la fotografía color con una obra genial si se fijan esta imagen grita rojo y no solamente grita rojo, sino que nos está mostrando un albergue transitorio que tiene esta decoración y esta iluminación. Y este rojo se ve interrumpido por este Kama Sutra ilustrado en colores complementarios, amarillo y azul. Esta otra imagen de Egleston que grita celeste o verde y estas ramas de luces casi como venas. Esta imagen es imposible en blanco y negro. Es una imagen que habla sobre el color. Esta dice amarillo. Otra vez Vivian Mayer. ¿Por qué? Porque Vivian Mayer no solamente hizo fotografía blanco y negro, sino que hizo fotografía color. Y no es un detalle menor. De hecho, la muestra que, que había en FOLA antes de que, de que cierre era una muestra sobre Vivian Mayer. Una segunda muestra sobre Vivian Mayer porque eh, este John muy astutamente no reveló toda la foto, sino que dejó la fotografía color para una segunda parte. Y eh, su fotografía color es increíble. Fíjense esta imagen de Vivian Mayer en donde logró engamar a estos transeúntes con estos colores amarillos. Acá la vemos a Vivian Mayer utilizando una cámara color. Y podemos pensar que Vivian Mayer, así como tenía esta Rolex blanco y negro, cuando cargaba su cámara en color, cambiaba su chip mental y el tipo de cosas que miraba en la ciudad era el encuentro de estas policromías. Otra vez, eh, esta foto solamente tiene sentido por este juego que hay de esta colorimetría. O esta en donde solamente... Eh, est estos colores rojos azules neutros tiene que ver con lo norteamericano y es casi un alegato o una reflexión política no tenemos este tío sam diciendo el colegio es el mejor amigo de américa y una mujer afroamericana que seguramente se ve excluida de estos beneficios que tienen que ver con lo norteamericano y una película de hollywood clásica eh, protagonizada por Julia, no sé qué. Y en la posición de ella vemos esa dignidad, ¿no? Como esa altivez ahí genial. O esta otra foto volviendo a este hashtag vacaciones. Esta es Vivian Mayer otra vez, encontrando esta alineación de acontecimientos. O este sujeto que encontró, justo se dio vuelta y logró esta composición de rojos y amarillos. O volviendo a niños en cualquiera, miren esta imagen, qué genial poder haber detectado que este niño estaba haciendo esto. Y otra vez esta eh, sensibilidad cromática que hace que la ropa de él con este gris y todo eh, sea muy genial. Y la sombrita de ella ahí. No solamente personas, sino configuraciones de objetos. Este auto descapotable paseando flores. O, otra vez su sombra. un autorretrato en un pequeño espejo encontrado en la calle. Y acá habilita, por si piensan que había sido poco la historia de Vivian Mayer, podríamos cerrar con lo que se llama la fotografía conceptual o la fotografía que está trabajando en otro nivel, en un nivel quizás más complejo que tiene que ver con el mundo de las ideas. Encuentra esta bolsita y esa bolsita tiene un papel que dice... Acá hay un verdadero abridor de ojos. Here's a real eye opener. Es decir, acá la vemos también a ella fotografiando la fotografía como un abridor de ojos. Y cuando digo abridor de ojos no digo de ojos, sino como una fotografía como eso que te permite ver. Egleston <coughs> Es un fotógrafo que sigue esa corriente. La fotografía no está hecha para mostrar el mundo, contar cosas, sino para hacer statements políticos. De hecho, el libro se llama The Democratic Forest, El bosque de la democracia. Y el bosque de la democracia luce así. Su flora es la, el diseño gráfico, pero estas marcas gritándonos. Y encuentra con que este bosque... Tiene como a esta fauna que somos nosotros los humanos, y es este mundo de marcas, de logos, de cromas, de colores, pero también de palabras. Justo la bandera flameó para este lado y quedó la palabra sin, pecado, pecado, Norteamérica, otra vez. Es fotografía, pero la fotografía se está transformando en un dispositivo para dar opinión, para establecer ideología. En este Democratic Forest también hay plantas y arbolitos de verdad, pero están puestos en este este complejo habitacional arquitectónico terrible. Ven acá es una buena razón para que fotografía también sea una disciplina que aprendan los arquitectos. Desde este punto de vista, estas palmeras casi están como saludándose por, por arriba de la medianera y están sufriendo esta idea de que ya no va a poder crecer más para arriba y va a tener que inclinarse. Y para más, en este Democratic Forest no deja de haber nunca un logo, justo hay una máquina de, de Pepsi, ahí un vending machine. Egleston... Dice que está en guerra con lo obvio. Stephen Shore, otro fotógrafo que quizás podemos incluir en esta corriente, se encuentra con un cartel en el medio de la ruta. Se le terminó el contrato de alquiler de la valla publicitaria y alguien borró los logos. Y sin embargo, se produce esta imagen, ¿no? Entre la promesa de la publicidad y la crudeza del paisaje que no es ni de, de, de cerca tan utópico como, como esta montaña prometida. Stephen Shore también saca fotos de familias vacacionando y este punto de vista casi extraterrestre. Desde muy lejos vemos que cada uno de estos integrantes de la familia está como en este estado. Acá lo vemos a Stephen Shore utilizando una cámara de placa, como la que usaba Sujimoto y la que usaban estos grandes fotógrafos. Pero también utiliza fotografías, eh, cámaras de fotos de juguetes o desechables. Hizo un libro genial, Stephen Shore, que se llama American Surface, en donde sacó fotos a lo que iba a comer. Y acá otra vez, no pongo ese énfasis porque muchas veces dicen, ¡ay, ah, la gente que le saca fotos a lo que va a comer y la comparte en Instagram! Bueno, Stephen Shore encuentra que es lo suficientemente importante lo que uno come y la manera que tiene de comer como para hacer una gran foto. Y díganme si esta no es una gran foto. Un cafecito yo. O esta, miren qué genial, otra vez una foto que grita rojo. Entonces, vamos acercándonos al final, preguntándonos otra cosa. Vimos que es una gran fotografía, ¿podemos definirla por su negativo? Veamos cosas que evidentemente sean no gran fotografía. Miren esta foto. ¿Es mala esta foto? Sí, es mala. ¿Es grandiosa? No. Algo está pasando. Hay un sello de agua que dice Zona Prop. ¿De dónde saqué esta imagen? La saqué de un Tumblr que hizo un amigo, se llama Gastón Cava, <coughs> diseñador gráfico, luego profesor de, de ilustración, pero que tuvo que emigrar a España. Eh, durante mucho tiempo él tuvo que estar mudándose de un lugar a otro y se encontró que en Zona Prop, cada vez que buscaba departamentos, se encontraba con fotos terribles. Y decidió de manera curatorial empezar a hacer una selección de lo que él consideró las fotos más de mierda. Y eh, detectó y señaló y puso en su Tumblr fotos como esta. ¿Por qué esta es una muy mala foto? Porque si pensamos que en el contexto de Zona Prop la idea de cada una de las fotos es contarnos el espacio, eh, esta no cuenta nada. Nos está mostrando un ropero horrible, para más está medio abierto, está desenfocado. Tiene un dedo por encima de su imagen y hasta tiene una fecha que no nos dice nada. O esta que nos muestra como el rincón minimalista que no nos dice nada absolutamente de ese espacio. O esta otra vez, ¿no? Rojo. O incluso esta cosa heterogénea, no solamente hay fotos en Zona Prop, sino también... Eh, este, este diseño que nos dice que esta es una terraza enorme y espectacular cuando vemos que evidentemente no lo es o estas imágenes también casi un subgénero eh, de el espejo que involuntariamente nos muestra el propietario de esta casa y cómo vive o esta foto que sí es una foto otra vez que se vuelve una gran foto por qué porque está invirtiéndose esta curaduría y ahora vemos que todo lo que puede considerarse un error espontáneo o un descuido se vuelve genial. Miren esta imagen, nos está él mostrando este espacio rarísimo que hay adentro de su casa, una especie de nicho. Vemos que él está duplicado en este espejo. Vemos a él que seguramente, estoy 100% seguro, es el padre. Y le está mirando como diciendo, no me vendas el departamento. Y vemos que acá hay una naturaleza muerta con, con insecticidas, remedios, un desodorante Axe, el cargador del celular, una tele acá arriba. <coughs> O esta, o esta señora, miren, señora o señor, pero no sé por qué, pienso que es una, una señora que mudó toda su casa y toda su actividad a esta habitación para no tener que ir de una habitación a otra, por lo tanto funciona como living, como cocina, acá tiene la pava, tiene el Lisoform, está viendo Canal 9, un caso terrible de alguien que está faltando, es religiosa, tiene ahí la ramita de olivo. Y está también este ropero semiabierto con algo. Y su teléfono y todas sus cosas. Otra vez. Son malas fotos. Porque nos dan demasiada información. Mucho más de la que quisiéramos tener. Por ejemplo, de los hábitos higiénicos de la persona que habita esta habitación. O esta para terminar esta serie de curaduría de Zona Prop. En donde. Eh, fue más barato o más práctico photoshopear los azulejos que arreglar realmente esto. Ahora bien, nos estamos riendo, veo sus ja ja ja. Y ahora miremos esta foto de Henri Cartier Bresson. Esta foto está considerada la número 2 o número 1 en lo que se considera la gran fotografía. ¿Qué acaba de pasar recién? Acaba de pasar el equivalente de estar en una fiesta, todos riéndonos, escuchando Sandro, escuchando Sandra Mianovich, escuchando. Valeria Lynch, no sé qué, y de golpe alguien viene y dice: Yo quiero poner música, y pone eh, Los Doors, o pone un tema de Miles Davis. ¿Qué pasa? Acaba de arruinarse la fiesta. ¿Por qué? Porque en esta curaduría DJ de escuchar música que nos esté alegrando, divirtiendo, aparece alguien que nos muestra la gran música y tenemos nosotros el contexto cambiado. Es decir, cuando hablábamos de gran fotografía y veíamos la curaduría de Gastón Cava en Zona Prop de mierda, había que ser muy selectivo. Había fotos que no eran lo suficientemente de mierda como para incluirse, en donde más o menos se veía el espacio. Es decir, hay una mirada curatorial que genera este contexto en el cual una imagen es más gran que otra imagen. Voy a hacer algo terrible que es arruinar... La descripción de esta imagen de Henri Cartier-Bresson. Henri Cartier-Bresson es un fotógrafo genial de todas formas, estoy siendo muy injusto. Y esta es la fotografía fetiche de cualquier fotógrafo de fotografía. Y el placer que sienten al describir cada uno de sus componentes es algo que seguramente se van a encontrar. ¿Por qué esta foto es eh, considerada la número uno, la gran foto de toda la humanidad? Por varias cosas. En principio, algo que Cart eh, Enrique cartier Bresson llamó el instante decisivo. Y acá se grafica de una manera muy explícita. Una milésima de segundo después, esta imagen se arruina porque se generan un montón de olas y este charco hace que desaparezca este reflejo. Una milésima de segundo antes, es una persona en un estado de duda a punto de saltar un charco. Esta situación especular de la simetría nos. En cara de una manera casi como dos dimensiones en paralelo. Vemos también que estas cosas que están acá nos están quizás anticipando estos círculos de agua que se van a armar. Para más, esta repetición se ve otra vez repetida en este afiche de un circo que hay acá atrás, casi como que su silueta se ve como repetida en esta silueta. Y miles de cosas que seguramente van a escuchar en algún momento cuando analicen esta imagen. Enrique Artel Bresson dijo algunas cosas. Dijo, tus primeras 10.000 fotografías son tus peores fotos. No estoy de acuerdo con eso. Es una postura muy clásica, casi entre militar y de las artes marciales, esta idea de el pequeño saltamontes que entrena, entrena, entrena y en un momento llegará a ser un gran maestro. No estamos tan de acuerdo con eso. Sí que hay que ejercitar, sí que hay que sacar un montón de fotos, sí que cuesta y todo eso. Pero podría llegar a pasar que su primer foto, la primera foto que hace un niño de 5 años, sea una obra maestra genial, si es que se pone en el contexto adecuado. También dice: fotografiar es colocar la cabeza, el ojo y el corazón en un mismo eje. Similar, ahora me doy cuenta que le robé un poco esta idea de alinear a Enrique Artier Bresson. Es decir, que fotografiar es este acto en donde mi cámara se pone como en esta constelación y en esta alineación tipo eclipse entre mi ojo, mi mente y mi corazón. Y yo puedo sacar la foto. Estoy de acuerdo, pero también es muy limitante pensar que para hacer una buena foto tengo que estar en este estado zen, casi del zen con el arco y flecha y qué sé yo. ¿Podría llegar a pasar que accidentalmente salga una gran foto? Podría ser. Lo que voy a necesitar es esa mirada que aparezca por detrás del acto de fotografiar para poder detectar qué es lo que está sucediendo. El fotógrafo no puede ser un espectador pasivo. No puede ser realmente lúcido si no está implicado en el acontecimiento. No me interesa la fotografía, sino la vida. La diferencia entre una buena fotografía y una fotografía mediocre es una cuestión de milímetros, de pequeñas diferencias, pero es esa esencia. Bueno, después vamos a indagar más en Richard Richard Billingham, en 1996, a los 19 años, hace un ensayo. Hablando de momento decisivo, capturó este momento. Pero bien, vamos a preguntarnos realmente: ¿qué es una gran fotografía? ¿Hay herramientas? Estoy dándoles vuelta por un montón de cosas y no les estoy dando una respuesta. Y me imagino a alguno de ustedes muy indignado en este mareo de cosas que estamos haciendo. Y la verdad que sí, hay una herramienta que nos podría llegar a permitir encasillar y detectar una gran foto. Es este concepto que en griego se pronuncia calacagatía, y me enseñó Marta Satonji, que es la profesora de la materia estética. Seguramente tengan uno de sus libros. Esta palabra griega se utilizaba para describir la virtud. Y esta virtud tiene que ver con la alineación otra vez de estas tres características que para los griegos eran muy importantes. Y tienen que ver con esta noción de lo verdadero, lo bello y lo bueno. Es decir, una persona virtuosa era una persona necesariamente bella y que era buena y que era verdadera. Por lo tanto, durante mucho tiempo eh, en la estética, incluso hasta el día de hoy, se tiende a pensar que estos conceptos son conceptos equivalentes y que no puede haber uno sin el otro. No puede haber algo bello que a la vez no sea bueno, no puede haber algo bello que no sea verdadero. A la vez, la verdad siempre es bella y es buena y a la vez, la bondad siempre es bella y es verdadera. Eh, en definitiva, lo verdadero entra dentro del campo de la lógica, lo bello es el campo de estudio de la estética y lo bueno de la ética. Hay un triángulo negativo que es el triángulo que marca lo feo, lo malo y lo falso. La falsedad siempre es fea y siempre es mala, lo malo siempre es falso y feo, y etc. Y otra vez, eh, lo feo entra dentro del terreno del estudio de la estética, lo malo de la ética y lo falso de la lógica. Podemos entonces inventar esta especie de, de diagrama en donde están todas estas características relacionadas y podemos tratar de ver si quizás la oscilación dentro de esta. Esta estrella puede llegar a, a reflejarnos dónde está este territorio de lo gran. Volviendo a las imágenes de Richard Billingham, tenemos este mundo. Él está retratando a, a estos padres de él, la casa en donde él vive. Son personas pobres, son personas que, que pasaron por determinadas situaciones que hicieron que caigan en el alcohol, en las drogas, en ciertas eh, patologías psiquiátricas, etc. Viven en este mundo abigarrado y él como hijo no puede hacer más que retratarlos. Si tuviéramos que definir acá, podríamos encontrarnos con que está mostrando algo que es malo, es malo que personas vivan en la pobreza. A la vez, él está siendo muy verdadero, desgarradoramente verdadero, está sacando las fotos con flash directamente, acá no hay actores, no hay puesta en escena, no hay artificio. Nos está mostrando algo que quizás se acerque a la fealdad. La fealdad de la enfermedad, de la patología. Y nos está quizás eh, haciendo oscilar en estas regiones. Aún así no es fácil. Acá lo tenemos al padre tomando alcohol. Acá lo vemos cayéndose. Empiezan a dispararse un montón de cuestiones éticas. ¿Es ético mostrar a tu padre en este estado? ¿Es bello o es bueno tener a, a tus mascotas en este estado así? Y sin embargo, cierta característica de lo bello pff, aflora. Vemos a, a su madre jugando a un rompecabezas. Quizás podemos ver que la manera de armar un rompecabezas es una manera casi como un test psicológico. Primero armar el cielo, después armar los contornos. Y a la vez vemos su carácter documental. Están los puchitos, el cafecito. <coughs> la composición se divide en dos. Y ella es casi parte del rompecabezas. Vemos que el rompecabezas se estaca en la caja y parece deslizarse en su textil, incluso hasta en sus tatuajes. Como les digo, era una situación que él retrata con mucha crudeza y mucha autenticidad. Y sí, hay podridas de estos. Los padres de él se pelean, se pegan, pero también se aman, se abrazan. Y acá nuestras nociones de belleza, fealdad, bueno, malo, empiezan como, como a estallar. Es horrible esta composición de caritas, pero sin embargo son máscaras y de golpe aparece su belleza. O el kitsch de todas estas porcelanas. Y el gato siendo testigo de todo. Pero también la silver tape. Y bueno, y el alcohol ahí siempre presente. Y este abrazo y este beso. Acá lo vemos a Richard posando junto a su padre. El libro se llamó Raise a Love. Otro caso también polémico, Miroslav Tiki, una persona que quedó en estado de calle luego de, de la caída del, de, de un régimen, o sea, eh, asume el comunismo y él, como era un artista que trabajaba en la academia, eh, queda afuera y queda viviendo en las calles de Checoslovaquia y se fabrica su propia cámara de fotos con la cual hace fotos como estas. Eh, las personas adelante de él sonríen, lo, lo miran con incredulidad porque no pueden creer que aquello que tiene él en las manos es una cámara de foto. Sin embargo, es una cámara que funciona y que le permite hacer fotos como estas. Y otra vez, a veces es mostrado eh, él como un ejemplo Miroslav de... Como una persona puede hacer una cámara de fotos y como un gesto ahí como buena onda o pobrista, pero es mucho más complejo porque él fabrica esta cámara de fotos para espiar personas, varias veces cae preso por estar estoqueando, porque básicamente le interesaban las mujeres jóvenes y buscaba lugares en donde estaban con poca ropa, veraneando, tomando sol, para hacer fotos para consumo personal, digamos, de perversión o de lo que sea. Él generaba estas imágenes, que obviamente son bellas, pero también tienen la fealdad de este soporte que está como medio podrido. Son malas, quizás porque son poco éticas, son muy verdaderas, pero quizás es falsa su manera de aproximarse a sus personas que fotografía. No estamos acá como para hacer juicio de que si está bien o está mal hacer eso, eso es un problema que, que lo pueden ver en las comisiones o lo que sea. Vemos que hay esa belleza en la selección de sus víctimas, quizás que son estas personas que él va a fotografiar. Hay una cosa que quizás sí es conmovedora de, de, de cómo luego enmarcaba él mismo esas fotos y generaba como estos ornamentos. Casi como que se armaba una exposición personal de estas imágenes robadas. Tuvo que desarrollar lentes tipo teleobjetivo para poder pasar desapercibido. Acá lo vemos con esta especie de teleobjetivo. Y para cerrar, vamos a hablar de otro fotógrafo. Él se llama Lewis Hine. Y hablábamos de gran fotografía. Y uno puede pensar qué, puede, qué hace que la fotografía sea una gran fotografía. Y vamos a ver un, un caso en donde la fotografía cambia al mundo. Lewis Hine era un sociólogo, humanista, con muchas inclinaciones políticas y una persona que veía el mundo y veía un montón de injusticias y cosas que estaban mal. Y decide dejar de escribir y volverse fotógrafo y ver si la fotografía era una herramienta que le permitía cambiar estas cosas que él veía que estaban mal. Se dirige a la isla de Ellis, en donde venían los inmigrantes y pasaban las cuarentenas antes de tratar de integrarse en la sociedad americana. Y venían con todas estas carencias a cuestas de la posguerra y enfermedades y saliendo de ese lugar. Otra vez nos encontramos con algo sumamente verdadero. Feo quizás en esta situación de que la pobreza a veces se la estitiza, pero en realidad es un estado de, en donde las ropas y las maneras de, de habitar el cuerpo y todo tienen que ver con una incomodidad. Entonces decir que la pobreza es bella es peligroso en el sentido de lo que significa. Hay algo bueno en el gesto de Lewis Hine de mostrarnos esta realidad que generalmente estaba oculta. Acá vamos a Lewis Hine porque... En otro de sus hashtags y son la niñez. Empieza a descubrir que la niñez era otro de estos estadios que estaba muy relegado en la sociedad o estaba pasando inadvertido. Y enfoca en el trabajo infantil en las grandes ciudades y en los campos. Los niños trabajaban como vendedores de diarios y eso estaba visto como algo normal. Estos niños no estudiaban, sino que trabajaban desde muy jóvenes, empleados en fábricas que tenían condiciones. Deplorables. Sí, Macarena queda guardada la clase. Acá vemos niños haciendo trabajos terribles, repetitivos. Niños que no solamente trabajaban, sino que eran llevados a las fábricas porque no había guarderías y de paso aprendían desde bebés qué tipo de cosas tenían que hacer. Niños trabajando en el campo. Y descubre que para poder hacer un alegato de toda esta mirada sobre la infancia y el trabajo infantil necesitaba poner foco. Entonces decide poner foco en, el peor de la, en las peores de las industrias en donde estaban empleados los niños y era la industria textil. Y digo que es la peor porque se producían un montón de accidentes y porque el polvillo que desprendía el algodón producía que la calidad de vida de estos niños sea malísima y que básicamente... Eh, mueran y los niños eran empleados por varias cosas. Primero porque eran mano de obra barata y segundo porque tenían las manitos lo suficientemente chiquitas para meterse entre estos hilos y poder como manipularlas. En ese sentido, la industria textil requería niños como mano de obra fundamental. Las máquinas estaban diseñadas en función de estos operarios infantiles. Así que diseñadores textiles eh, carguen esa mochila eh, o hagan algo al respecto. Estos retratos muestran a estos niños trabajando con una dignidad y con una manera de encarar al espectador y a la humanidad sumamente fuerte, contundente. Esta quizás es una de sus fotografías más icónicas porque logra en, una, en un lenguaje 100% fotográfico, esta foto la analizaba muy bien Balanci, describirnos que estas líneas de fuga nos marcan que esta niña va a transformarse en una supervisora de otra niña y que esta va a ser una historia sin fin. ¿Cuál era el contexto de estas fotografías? Lewis Hine empieza a hacer estos diseños casi como si fueran eh, folletos que denuncian y muestran cómo son las condiciones de trabajo de estos niños y se transforman en instrumentos de propaganda. Se mete con todo, incluso con que el propio trabajo doméstico al cual se los encaraba a los niños y a las madres tenía que ser reconocido trabajo y tenía que ser reglamentado. Y sobre todo también muestra cómo eran las escuelas y cómo se educaba a los niños. Esa es una escuela nocturna que, logró que, que se logró que en algún momento los niños que trabajaban en fábricas por lo menos puedan educarse en una escuela nocturna. Que haya escuelas también para los sectores discriminados o postergados era un avance, aunque nada, era terrible que haya una escuela segregada solamente para personas afroamericanas. Era un avance, por lo menos estaban calentitos con esta terrible salamandra en este entorno rural. Y esto también nos resulta horrible. Esta es una foto de Jacobs Rees que nos muestra estas escuelas cuando empiezan a, a volverse eh, indispensables para criar a todos estos niños. Y realmente, las fotos de Lewis Hine logran que la opinión pública dé cuenta que no daba para más y empiecen a ejercer presión en los políticos para abolir el terrible lobby que había con respecto al trabajo infantil. Imagínense las personas hiperpoderosas de la industria textil rechazando y tratando de mejorar las condiciones para que los niños sigan trabajando. Podemos decir, y no es una exageración, que la fotografía de Lewis Hine permitió abolir en muchas partes del mundo el trabajo infantil, incluido Argentina. Y estuve dando vueltas entonces con esta idea del contexto. Para deducir o para ver o para detectar que es una gran foto, algo tiene que ver con el contexto. Y hablando de contextos, vamos a generar un contexto para producir grandes fotografías o para pensar la gran fotografía. Y ese contexto, en nuestro caso, se va a llamar TP1, trabajo práctico 1, y se los voy a presentar. El trabajo práctico 1 se llama objeto, y lo que van a tener que hacer es muy simple. Nos gusta escribir consignas muy simples, para luego todo se vaya complejizando en las comisiones. La consigna es contar un objeto en una foto. Es tan simple como eso y tan complejo como eso. Van a tener que elegir un objeto y a partir de ese objeto verlo y contarlo en una foto. <coughs> Les voy a mostrar cómo resolvieron el contar un objeto estudiantes de la misma materia hace algunos años. No quiero decir que las fotos que acabamos de ver tienen, son la referencia, pero para que tengan más o menos una idea. Y esto es lo que sucedía cada vez que terminaba las primeras teóricas en la FADU y es la división en comisiones. Nosotros pudimos anticipar eso y estuvimos trabajando mucho para que cada uno ya sepa qué docente tiene asignado. Y si entran a fotografiatrilnik.org van a poder ver que... Está la lista de cada una de las comisiones con la foto de cada uno de los docentes que van a conocer ahora. Esta es la comisión de Juan Emilio Driosola. Esta es la de Tatiana, la de Luciana y la de Jiménez, la de Liguel y la de Mariana. Estuve respondiendo lo mejor que pude a las consultas y básicamente sí, hay un montón de personas que están en listas complementarias. Hay algunas personas que están en pendientes, vamos a tratar de atender cada caso. Tienen que entender que nosotros no tenemos cierto poder burocrático sobre el sistema SIU o sobre ciertas cuestiones de la inscripción. Vamos a poner nuestra mejor voluntad, pero puede llegar a haber casos que tengan que resolver directamente en la FADU. Pero bueno, no se angustien, si no reciben respuesta y todo eso, calculo que se va a ir acomodando todo. Y desde nuestro lugar nunca hubo un caso irresuelto y nunca ¿ne? ningún estudiante salió perjudicado. Nosotros no tenemos estudiantes pendientes de hace varios años porque eso genera un montón de, de complicaciones. Así que si hay algún pendiente, eh, algún estudiante condicional sepa que lamentablemente no lo vamos a poder dar por aprobada la materia y guardarle la nota y todo eso. Básicamente nos vamos a encontrar por comisiones vía Google Meet. Si alguno Facundo pregunta cuál es el mail, no hace falta ningún mail. En realidad toda la información la van a encontrar en Está en el sitio campo eh, fotografía Y la comunicación puede ser de base de ustedes escribiendo un comentario en cualquiera de los posteos. O eh, escribiendo dentro de los espacios de comisión que les voy a contar ahora. Eh, van a, a encontrarse con sus docentes vía Google Meet. Preparen sus micrófonos y elijan un altavoz, mejor si tienen auriculares. La idea es que en este espacio de, de Google Meet podamos recrear eh, esta situación que ocurre en los talleres. Y para eso armamos otra herramienta complementaria que tiene que ver con estas carpetas de entrega. Estos son los links a, a los Google Meet en donde se van a encontrar ahora a las 11 con, con sus docentes. Y estas son las carpetas en donde ustedes van a ir realizando las entregas. Esto es el equivalente a llevar cada, para cada clase fotos. En principio van a ir eh, sumando fotos con respecto a este TP1 objeto. En la comisión de Juan Emilio de los se van a encontrar con este Google Fotos, en donde ustedes pueden tirar directamente las fotos que van sacando. Y eh, si cliquean acá donde dice eh, di algo, se les va a abrir una ventana en donde van a poder hablar sobre las fotografías. Esto es un ejemplo de un álbum de fotos en donde ya hay fotos cargadas y ahí les pueden dar like, pueden hacer comentarios sobre cada una de las fotos y pueden recibir fotos y sobre todo ver qué están haciendo los compañeros. Entonces básicamente en el Google Meet, una vez que empiecen a desarrollar el trabajo práctico, vamos a estar viendo este Google Fotos con pantalla compartida y vamos a ir viendo las entregas y cada uno de los docentes va a ir haciendo las devoluciones y vamos a ir trabajando como si estuviéramos en una mesa. Esto es el taller. Acá está Carlos mirando entregas. Les agradecemos muchísimo por estar todos en esta primera clase y nos vemos. A las 11 ya van a estar todos los docentes listos para empezar la primera clase. Voy a una vez más medio mostrar acá esta es el, la página. Básicamente lo único que tienen que hacer es fijarse acá en dónde están. En base a eso, si están en la comisión de Tatiana, cliquear acá donde dice Tatiana. Perdón. Esta es acá. Tatiana. Le solicitan unirse y. A ver si está Tati ahora. Bueno, le va a llegar un mensaje a Tati y ella me va a, a permitir y ahí voy a entrar al, a, a su sala. Bueno, les agradezco muchísimo su, su atención. Diez minutos para bajar un poco de toda esta data y nos vemos. A ver, uh, ahí entré. Bueno.